¿Cómo están? Qué gusto recibirles una vez más aquí en el Club de la Galaxia. Nos da mucho gusto porque hoy tenemos un programa muy divertido y con mucha información. Así es, y para que se den cuenta de lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a tocar un tema bastante importante. Estamos hablando de las redes sociales. Y por eso está con nosotros la maestra Maricruz Nogal. Ella viene de la Coordinación de Educación a Distancia de la SEP y tendremos este tema para compartirles. Además, hoy estará con nosotros Mariana Perry y viene con un increíble peinado. Ay, vámonos. O sea, ¿ya viene peinada ella o nos va a enseñar un peinado? Nos va a enseñar un peinado, pero ya, también viene peinada muy bien. Digo, porque a lo mejor viene despeinada y nos va a enseñar un peinado. Ajá. Despeinada. ¿Qué me dicen despeinada? Te dijo que estabas despeinada. No. Lo primero, su peinado es muy curioso. Pero es muy padre, es muy bonito. Vamos a preguntarle a Mariana qué peinado te podría hacer. ¿Qué podemos hacer? Sí. Tal vez Mariana Perry pueda sugerirle un nuevo peinado al profesor Garigoleado. Nada más les advierto que tiene 659 años, su edad, más que Matusalén con ese corte. ¿Te lo cambiarías? No creo. Y nací con pelo ya. Soy de esos bebés así que nacieron ya con... No son canas. Su cabello es color plata. Así es. Porque nació con la luna de Agustín Lara, o sea, con la luna con de plata. Con la luna de plata. Todo un poeta eres. No, hombre, andamos con todo. Andamos con todo. Oigan, adivinen qué, tenemos trivia. ¿Quieren la trivia? ¡Sí! Uta, y está bien interesante. Es de dos de los personajes favoritos de la infancia de muchos y que también actualmente las nuevas generaciones están conociendo. ¿Quiénes o qué animales son Tom y Jerry? Ah, muy fácil. A, gato y elefante. ¿Elefante? No lo sé. B, gato y vaca. O C, gato y ratón. Como el ratón. El ratón tan ameno que nos estamos pasando. ¡Qué bárbaro! ¡Andamos con todo! ¡Andamos con todo! Por favor, si quieren participar en la trivia, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales o nuestro teléfono carpintero que ya está sonando y que dice así. Ese teléfono parece carpintero porque hace rin, porque hace ran. Ese teléfono yo ya no lo quiero porque hace rin, porque hace ran. 288-423500 es el teléfono que tenemos para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Oigan, y también tenemos el día de hoy el dato curioso que es sobre las abejas. Ah, caray, yo pensé que le estaba dando. Yo también no sé. Es que así hacen las abejas. Oiga, pero ya tenemos que comenzar con el programa, Estrellita. Entonces, vámonos a la cápsula de Casa Blanca. ¡Vamos! Hay una Casa Blanca. Vamos, la isla de Estados Unidos. Acompáñenme. Se construyó hace más de 40 años y fue propiedad del vicealmirante Álvaro Sandoval, exdirector de la Escuela Naval. Él posteriormente se la regaló a Marco Antonio Muñoz, entonces gobernador de Veracruz, quien finalmente cedió la propiedad al músico y cantautor veracruzano Agustín Lara. En 1970, cuando falleció el compositor, estuvo abandonada hasta 1989, cuando el Instituto Veracruzano de Cultura y de la Asociación Civil Amigos de Lara decidieron iniciar su restauración. Actualmente, la Casita Blanca se divide en varias salas y las más destacadas son el Teatro de Revista, que presenta un espectáculo musical a la usanza de los años 30, década que marcó el nacimiento artístico de Agustín Lara. El Salón de las Musas, que contiene las fotos de las mujeres más importantes en la vida del músico, como su primera esposa, Esther Rivas, la diva María Félix, entre otras. Y la Sala Veracruz Vibra en mi Ser, espacio dedicado a los grandes momentos de Agustín Lara en su natal Veracruz. Hay otras salas más que podrías conocer y disfrutar, por eso te invito a que vengas. Ven a Boca del Río y visita este mágico lugar. ¡Anda!
hermosa cápsula. Gracias, Fernanda. Qué maravilla esa casa de Agustín Lara. Pero bueno, hablemos ahora un poco acerca de las redes sociales. Algo que los niños manejan hoy bastante familiarmente. Cuando yo era niño no existía nada de eso, imagínense. Pero bueno, para hablar de esto, hoy nos da mucho gusto darle la bienvenida a la maestra Maricruz Nogal de la Coordinación de Educación a Distancia de la Secretaría de Educación de Veracruz. Maestra, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, cuando usted y yo éramos niños no existían las redes sociales, pero hoy es algo que los niños manejan con frecuencia. ¿Cómo qué usos le dan hoy los niños a las redes sociales? Bueno, inicialmente los chicos lo usaban solamente para llamadas y mensajes, ¿no? Uh-huh. WhatsApp, a lo mejor, uh-huh. Y el Facebook, pues mínimo, ¿no? Pero, para tareas pero escolares. Así es, pero la pandemia vino a cambiarnos todo ese paradigma, ¿no? Ahora, son tantas las redes sociales que existen y que han crecido gracias a la pandemia, uh-huh. Que, bueno, es uno de los principales usos, aparte de los usos académicos, porque la pandemia nos obligó a pasar la escuela a muchos dispositivos sin saber usarlos, ¿no? Entonces, uh-huh. Tuvieron que aprender plataformas, la forma de tomar video, de generar fotografías, editadas. Cambió por completo completamente la educación hoy en día también, ¿no? Y bueno, pero ¿cuáles serían las redes sociales que más utilizan los niñas y niños hoy? Según un estudio que se hizo en el 2022 a raíz de la pandemia, Facebook encabeza la lista de redes sociales, seguida por WhatsApp. Sin embargo, creció mucho Instagram y sobre todo TikTok. Hicimos uh-huh. cuenta, TikTok era una red social, pues apenas y se conocía, pero el hecho de que no pudieran hacer muchas cosas, los chicos los llevó a ocuparse grabando videos, ¿no? Uh-huh. Y entonces esto empezó a crecer de manera enorme. Pero, ¿cuáles serían las finalidades de la existencia de todas estas plataformas? Principalmente es compartir información, uh-huh. compartir datos, tener comunicación con otras personas. Por ejemplo, contacto con las empresas. Ustedes, como el Club de la Galaxia, tienen su Facebook. Ajá. Que les permite tener comunicación con cualquier persona. Es increíble, ¿no? Todas las posibilidades que nos dan las redes sociales, esa cercanía, porque gente que está en otro lado del mundo están a un clic de distancia. Así es, y no solamente para comunicarnos, sino para conocernos, ¿no? Para ver, para explorar espacios que no conocíamos, pero que ya las propias empresas quieren tener esa difusión. Claro. Quien no tiene una red social y es una empresa, no tiene difusión, nadie lo conoce. Uh-huh. Podríamos decirlo de ese modo, ¿no? Sí, hoy en día todo debe de tener esa comunicación en esta virtualidad, en este internet. Pero también es importante que empecemos a regular un poquito también hacia nuestros hijos. ¿Cuál sería la edad inicial para que alguien, un niño, pueda abrir una cuenta, por ejemplo? Facebook tiene reglamentado que a partir de los 13 años. Uh-huh. Sin embargo, la realidad es otra, ¿no? Los chicos, hemos recorrido escuelas últimamente y los chicos nos dicen desde nivel primaria, tercero, cuarto, que ya tienen todos Facebook. Tienen, y esto está mal, ¿no? Porque se supone que si la edad mínima es 13 años, es por algo. Uh-huh. TikTok tiene 13 años, pero si queremos usar todas las funciones, mínimo debemos tener 16 años cuando creamos la cuenta. Claro, pero debemos de estar muy pendientes porque de la misma forma hay algunos peligros, pero también hay beneficios, no todo es malo. Claro, la Coordinación Estatal de Educación a Distancia está promoviendo algunos cursos, por ejemplo, algunos webinars. Uh-huh. Hay algunas escuelas, instituciones reconocidas, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, que difunde algún tipo de educación a través de videos o videoconferencias utilizando las redes sociales. Eso es muy bueno. Y entonces podemos accesar desde cualquier lugar, desde el dispositivo, la computadora, de donde queramos. Uh-huh. ¿Y cuáles serían los peligros en contraparte? Obviamente el riesgo, un chico que tiene acceso a una red social no sabe o no razona todavía los peligros que puede tener. Uh-huh. Y entre ellos puede ser el poner en riesgo a su familia, inclusive por lo que publica, en dónde va, a qué hora, con quién, claro. Los horarios de salida, los escudos de la escuela. Entonces, sabemos el nivel de inseguridad que tenemos, entonces es importante tener cuidado. Solamente hay que moderar ese tipo de información para que no se encuentren en peligro. Maestra, pues esto es muy importante, que nuestras niñas y niños sepan que las redes sociales tienen muchos beneficios, pero también es una responsabilidad de cómo las utilizamos. Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos checar más de información? En la Coordinación Estatal, el programa de Educación a Distancia de la Secretaría de Educación, en nuestro Facebook. Le agradecemos mucho y bueno, seguiremos platicando más adelante en otras ocasiones. Gracias a la maestra Maricruz Nogal. Y bueno, ahora nos vamos a ir con esta cápsula de Piensa en Ciencia. Hola a todos, ella es Carol y él es
comprobar cómo actúa el flujo laminar de los líquidos. Necesitarás dos vasitos chiquitos, agua y vino, y por último, un as bajo la manga. ¿Qué? Bueno, cualquier carta, pues. Llenamos los dos vasitos hasta el tope, uno con vino y el otro con agua. Colocamos la carta sobre el vasito con agua hasta sellarla y la colocamos sobre el vasito de vino. Las emparejamos y dejamos un pequeño huequito que conecte los líquidos moviendo la carta un poco. El vino sube debido a un tipo de movimiento de los líquidos llamado flujo laminar. Se llama así porque parece que se mueve el fluido entre láminas, siguiendo un movimiento suave y sin que se mezcle. Porque todos sabemos que el alcohol del vino se mezclaría fácilmente con el agua al agitarlos. Nosotros aceleramos el video porque en la realidad tendrás que ser mucho más paciente. Nos vemos en el próximo... ¡Piensa en ciencia! Por esta cápsula de Piensa en Ciencia. ¿Y saben qué tenemos ahora? Pues a Mariana Perry con un peinado padrísimo. Mariana, bienvenida. Mariana. Bueno, pues el día de hoy, Estrellita, tú vas a estarle pues preguntando a Mariana todo lo que se necesita porque hoy a mí me van a peinar, ¿verdad? Sí. Pues, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer dos chonguitos con trenzas, vamos a hacer varias trenzas, entonces vamos a empezar porque vamos a hacer, es un poquito largo el peinado, ¿ok? Vamos a, volteate, Lisa, ¿sí? A ver, eso. ¿Listo? Okay. Vamos a empezar partiendo el cabello a la mitad, aquí, a la altura de la orejita. Liz, ¿me apoyas aquí? Claro que sí, eso. Listo. Y vamos... Ahorita vamos a descansar esta parte de abajo con una pincita y vamos a trabajar con la parte de arriba. Aquí vamos a hacer dos colitas que va a ser como la base de nuestro peinado. Ajá. Entonces vamos a dividir el cabellito así y con nuestro peine y un poquito de gel. Ok, ¿y la cantidad del gel debe ser bastante o solo la que quepa en las yemas de nuestros dedos? Vamos, como vamos a hacer un peinadito un poquito pulido, digámoslo así, o sea que va muy peinado, con poquito gel es suficiente. Ok. Recuerden siempre trabajar en cabello seco para no lastimar nuestro cabellito. ¿Qué materiales vas a ocupar? Vamos a ocupar donas, ligas, pasadores, gel y un cepillo pulidor. ¿El cepillo tiene que ser igual al que tú tienes? De preferencia sí, porque así nos facilita el peinado y nos puede quedar un poquito más perfecto, digámoslo así. Ok. Ahora vamos a ir con el otro lado. Ajá. Vamos a tomar otro poquito de gel. Perfecto. Y oye, ¿necesitamos aparte alguna cantidad específica de pasadores o de liguitas? Los pasadores y las liguitas van a ser dependiendo de la cantidad de cabello que tenga nuestra pequeñita. Ajá. Para que sostenga el peinadito. Hay niñas que a lo mejor van a ocupar más pasadores, hay niñas que van a ocupar menos y las liguitas van a ser nada más de acuerdo al número de trenzas que vamos a hacer. Perfecto. ¿Tiene que ser en específico ese gel? No, puedes ocupar el gel que tenga mami en casa y con ese vamos a trabajar. Ahora vamos a empezar a trabajar una trenza en estas coletitas porque con eso vamos a hacer un chongo con la misma trencita. ¿Y la trenza es la normal? Trenza, vamos a hacer una trenza normal, entonces va a ser rápido el tejido porque esta trenza ya es muy fácil, ya la hemos venido trabajando en otros peinados. Eso sí es cierto, Mariana. Pues tenemos entonces el primer paso, que fue dividir el cabello en dos coletitas y hacer las trenzas, ¿verdad? Exactamente. Y ahorita la misma trenza la vamos a enrollar en la donita. Ajá. Con la que hicimos la coleta y con eso vamos a hacer nuestro chongo. Perfecto, pues nos quedamos en este paso y en un momento continuamos con más aquí en el Club de la Galaxia para ver el resultado del peinado de Mariana Perry. Pero por lo pronto nos vamos con el Jardín de las Preocupaciones. El Jardín de la Preocupación. Lucrecia es una niña a la que le preocupan todas las cosas. O bueno, al menos un montón de cosas. Resulta que
le preocupa tanto que sus papás se inventaron una manera de que ella se sienta mejor. Sí, lo que hacen es que cuando ella siente preocupación, puede ir y ver en una lista aquellas cosas que más le gustan. Por ejemplo, masticar chicle, cosa que no está nada bien, ¿eh? Tengan cuidado, no lo mastiquen tanto porque ya se... Bueno, o las maravillas del mundo antiguo, o también sacarle punta a los lápices. Bueno, pues resulta que entre tantas preocupaciones, llegó el momento en que la abuela va de visita a casa. ¡Ay! Se la pasaron súper bien, jugando, pasándosela muy bonito. Y la pequeña Lucrecia de pronto se fue olvidando de sus preocupaciones. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, híjole, la abuela tenía que regresar. Así que una nueva preocupación llegó hasta ella. La preocupación de que su abuela se iría. La abuela entonces comenzó a regalarle plantas. Plantas de un tipo, plantas de otro tipo, plantas de otro tipo y de... ¡Ay! ¡De muchos tipos! Ah, pasó entonces que conforme se iban juntando en el jardín, Lucrecia las iba cuidando. Y llegó el día en que la abuela se fue. Y Lucrecia no tenía nada de ganas de levantarse. Pero la preocupación por sus plantas la levantó y fue a su jardín a regarlas. Entonces descubrió que todas estaban ya floreando de uno y otro y otro y otro y otros colores. ¡Ay! ¡Sí! Aquel día, Lucrecia descubrió que ya tenía su propio jardín de las preocupaciones. Y ella, cada vez que sentía preocupación, iba a cuidarlo, iba a regarlo. Y desde entonces, Lucrecia riega, cuida a aquel jardín maravilloso. Oigan, qué interesante y qué entretenido el jardín de las preocupaciones. Y una pregunta muy interesante también sería, ¿en ese jardín hay abejas preocuponas? Oigan, precisamente hablando del dato curioso del día de hoy, hablaremos de las abejas. Y es que estos animalitos, resulta que en el mundo hay más de 20,000 especies divididas en 7 familias. Imagínense, son un montón. 1,805 de estas están o se pueden encontrar en territorio nacional, es decir, en nuestro país. Además, su polen favorito es el de las margaritas. Como la diosa de la cumbia. Ah, no es cierto. Vámonos con Mariana Perry, que ya tiene la parte número 2 de este peinado extraordinario. ¡Adelante, Mariana! Ya tenemos un gran avance de este peinado. Mariana, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos las trencitas en las coletas y los enrollamos para hacer un chonguito. Y ahorita, en la parte de abajo, ajá, estamos haciendo otras trencitas. Vamos a hacer 3. Ok. Con la mitad que no estábamos trabajando. Entonces vamos a hacer las trenzas súper rápido. ¿Y esas trencitas pueden ser nada más 3 o 4 o son específicamente 3? Para este peinado vamos a ocupar 3. 3, ok. Para hacer el efecto ahorita que van a ver. Oye, y es muy rápido el peinado. Sí, es muy rápido. Nada más tienen que practicar las trenzas, como ya habíamos dicho en otras ocasiones. Ajá. Y se les va a hacer muy fácil. Mariana, vamos a juntar las trencitas. ¿Qué pasó? ¿Qué le recomiendas a las niñas que no les gusta peinarse? Que no les gusta peinarse, que recuerden que cuando no nos peinamos, nuestro cabello todos los días está expuesto al polvo y a los factores que hay en el ambiente. Y cuando no te peinas, es más probable que se te enrede y eso puede hacer que se te reviente el cabello. ¡Órale! ¡Qué buena pregunta, Estrellita! Es muy importante que tengan las niñas paciencia a la hora de que se están peinando y que siempre pueden a lo mejor pedir algún peinado que hayan visto, no sé, en algún lugar, uh-huh, en las redes sociales y decírselo a quien las peine, ya sea mamá, sea papá. Oye, Mariana, si tú, bueno, en este momento que nos estás compartiendo los peinados, te invitan a lo mejor a algún evento porque va a haber alguna boda, algún bautizo, 15 años, ¿puedes acudir a peinar? ¿Sí? ¿Y a maquillar también? También podemos ir al domicilio de las niñas o de las mamás a arreglarlas. Ajá. Y ya ofrecemos el servicio completo que es de peinado y maquillaje. Órale, ¿y tus redes sociales para que puedan comunicarse contigo? Me pueden encontrar en Facebook e Instagram, ajá, como Perry Beauty Studio.
y en WhatsApp al 2281-013043. Muy bien, espero hayan anotado ese número y que sigan sus redes sociales porque además de eso tiene todavía más servicios. Sí, ahorita ya juntamos las tres trencitas y la colita que quedó, viste que las partí en dos e hicimos otras dos trencitas y estas trencitas son las que vamos a terminar el peinado. Lo que vamos a hacer es que vamos a levantar estas dos trenzas. Ajá. Así. ¡Órale! Y las vamos a enrollar en los mismos chonguitos y ahí es donde vamos a ocupar los pasadores. ¿Me ayudas, Estrellita? ¿Me pasas uno? ¿Y puede hacerse este peinado aunque las niñas tengan el cabello cortito? Sí, podríamos hacer a lo mejor solamente las trencitas de abajo y acomodarlas ahí mismo con los pasadores. Ajá. Y ya no se hacen las otras dos. Solamente ya las mamitas van a ir conociendo el cabello de sus hijas y a lo mejor podrían hacer los chonguitos un poco más abajo. Y ahí está el resultado. Para que les alcance. Y aquí está el resultado. Quedan las tres trencitas aquí y todo el chongo arriba. Oigan, qué bonito. Qué bonito, Mariana Perry. Muchas gracias de verdad por compartirnos el día de hoy este peinado padrísimo aquí en el Club de la Galaxia. Y como nosotros todavía queremos ver más y más, ya saben que ella nos acompaña cada semana aquí en el Club. Vamos con más. Todavía tenemos más. Vamos. De una cápsula de esa. San Andrés Tuxtla se elevó a categoría de ciudad en 1893. Desde entonces, la población que habla la lengua náhuatl ha pasado de un 70 a un 5%, sabiendo que en algunas comunidades como Xotiapan, Texalpan, Texcaltitán y Buenos Aires siguen hablando algunas palabras en náhuatl, pero sin hacerlo con la pureza que se necesita. En el abecedario náhuatl solo existen 19 palabras, 4 vocales y 15 consonantes. Jimosehuican, Wali, Timoitase, que significa buen descanso, nos vemos. Pues ya aprovechando que está Mariana Perry, vamos a ver si me puede hacer a mí algo, porque quedaste re bien, es como la una princesa Leia. Mira, acá la mesa me pasó una tinta, encontré usar una liendrecilla que es como de la toma de la Bastilla, de la que traía Robespierre. Oye, porque ¿quién vamos a dar la respuesta de la trivia mientras? Vámonos, hay que recordar la pregunta, ¿qué animales son Tom y Jerry? Ah, la Estrellita, la respuesta es... Uno de los incisos, Estrellita, ayúdame ver, por favor, Estrellita, con los incisos. Gato y elefante. Nah. Gato y vaca, gato y ratón. A mí se me hace y la que... respuesta es, Estrellita, por favor. Chan, chan, chan. Gato y ratón. ¡Sí! Tom y Jerry, ¿cómo no? Ahí los tiene, mire, dos personajes emblemáticos que marcaron la infancia de muchos y que continúan vigentes en la televisión y ahora en plataformas digitales. Si no los conoce, aquí se los presentamos en el Club de la Galaxia. Oigan, amigos, también gracias a la maestra Maricruz Nogal por acompañarnos el día de hoy y platicar de las redes sociales. Gracias a ustedes por invitarme de nuevo. Aquí vamos a estar acompañándolos unos días más. ¿Usted se sabe la canción de Al gato y al ratón? Al gato y al ratón. ¿Sí? No, pero... No. Jugabas con mi amor, al gato y al ratón, ya nos vamos, sin consideración.